Y nosotros continuamos aquí en Sentimiento Andino, gracias a tu guía Perú por Cablevisión Perú. Bueno, continuando con el programa, el día de hoy tenemos a una gran artista invitada. Estamos hablando de Yesenia Sáenz. Yesenia Sáenz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy contenta de poder estar en su programa, amiga Diana. Gracias pues a Tuquilla Perú, bueno, darles las gracias por el apoyo. Nosotros muy contentos pues de poder participar. Así es, Yesenia, y bueno, estás preciosísima el día de hoy. Una vueltecita, ¿sí o no, chicos? Una vueltecita. ¡Uy, Dios mío! Qué bonito tu traje, qué bonito todo tu outfit. Estás churrísima. Pero bueno, nosotros el día de hoy definitivamente estamos acá para poder disfrutar de tu talento. Así que preséntanos la primera canción. Sí, bueno, nosotros vamos a presentarles pues la canción La Basura, ¿no? Bueno, nosotros venimos imponiendo un nuevo estilo, que es la fusión pues el arpa norteño con el teclado sureño. Siempre contando con el apoyo de grandes maestros como Angelito Tinoco en el arpa, Johnny Parco, trabajando siempre de la mano de John Alberto, ¿no? Esta canción con mucho cariño, con cariño, para todas las basuras, dice así, ¿no? Aquí en Sentimiento Andino. ¿Y? Esa tontita está feliz. Tranquila, Yesenia, ¿qué pasa, por favor? No sabe la basura que se ha llevado. Y este es el estilo original de los dioses del sabor. La fusión perfecta para nuestro canto andino con arpa. Aquí estamos. Sí, sí, sí. Para todo el Perú, con amor. Ahora que sí. Arriba las manos y vamos a bailar. Arriba las manos y vamos a gozar. Arriba las manos y vamos a bailar. Y ese pasito. Al amor de mi vida, al amor de mis sueños, pero no es así. El destino me buscaba a mí, no me dejaba en paz, ni caso le hacía, y ahora que está junto, se burla, cree que me duele. Y ahora, ¿cómo dice? Pero no sabe que ha llevado. La basura, la basura, la basura que yo boté, ella no sabe. ¿Qué cosa, Yesenia? El favor que me hizo. ¿Y ahora? Pero no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo boté, ella no sabe. Quitaste gran cosa, no querida, tú solo recogiste lo que yo boté. ¡Basura! Y ahora yo sí. Arriba las manos y vamos a bailar. Arriba las manos y vamos a gozar. Arriba las manos y vamos a bailar. Ya se pasito. Ya se pasito, pasito, pasito. Sueños, pero no.
quien goza. El favor que me hizo. Él no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo boté. Ella no sabe. El favor que me hizo. Quisiera tener un corazón de piedra, andar conmigo y con otro, ya ninguno amar. Como quisiera tener un corazón de piedra, andar conmigo y con otro, ya ninguno amar. Como quisiera tener un corazón de piedra, andar conmigo y con otro, ya ninguno amar. Como quisiera tener un corazón de piedra, andar conmigo y con otro. Cocina más querida para tu guía Perú con nuestro folclore peruano y así. ¡Eso! ¡Sentimiento antiguo! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Gracias! La televisión TV Perú. ¡Ajá! Y esta es la fusión perfecta de los dioses en el sabor. Y esta es la fusión perfecta. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ajá! Y en el arpa, Angelito Tinoco. Esos timbales. Johnny Parco. Así, así, así. Este bajo, John Alberto. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vas a matar, carajo! ¡Bravísimo! ¡Wow! ¿Qué tal tema musical? Yesenia Sáenz, La Basura, ¿dedicado para quiénes? Bueno, para aquellos chicos que se portan mal, ¿no? Por ahí siempre me han dicho, Yesenia, ¿pero por qué tanto nos maltratas? No es eso, sino que a veces son cosas de la vida real. A veces, más que todo, esta canción es dedicada a todos los ex y a las tontitas, ¿no? Que recogen, pues, lo que no sirve. Creo que estás tocando carne por acá. Y dime, tus chicos de acá no definitivamente no son así, ¿verdad? No, ellos se portan bien, ya saben ya, si no, el látigo. Y descuento también. También, eso les duele más. Ajá, me gustó eso, ¿eh? Yesenia, ¿dónde estás presentándote? Tacna también, por ahí por el mes de marzo, febrero, bueno... Si retrocedemos, también para Día de la Madre, así es, todos los contratos ya se vienen poquito a poquito, ¿no? Ya vamos a ir mencionando en las redes sociales. Ahí está, entonces quiere decir que en estos momentos nos vas a dar tus redes sociales. Claro que sí, ahí nos pueden encontrar en el Face, Yesenia Sáenz, al ritmo de Yesenia Sáenz, también con John Alberto, ¿no? Músico, también solito ahí John Alberto, en YouTube. También por mi página oficial pueden seguirnos, ¿no? Y bueno, agradecerle a todos los amigos que siempre hacen sus lindos comentarios, ¿no? Claro. Así es. Siempre agradecer a los seguidores porque son lo máximo. Gracias a ellos también, grandes artistas se están presentando el día de hoy aquí en Sentimiento Andino. Y bueno, ¿número de contratos? Sí, bueno, el número es 971-43-3166. O también al 995644845, solo para contratos. ¿Quién les contestará? Bueno, es mi representante John Alberto, ¿no? Ahí está, entonces, cuéntanos, ¿qué canción se nos viene? Bueno, mis ojos lloran al no verte, ingrato. Lo basureas primero y ahora mis ojos lloran. ¿Qué pasa contigo? No, pero
Eso es para el otro, pues. ¡Ay, Dios mío! Vamos entonces con esta canción aquí en Sentimiento Andino. Para Sentimiento Andino y Tuquilla Perú, Yesenia Sáenz. ¡Así! ¡Así! Y esta canción, Mis Ojos Lloran, éxito maravilloso, con el estilo original, con los dioses del sabor y la casita más querida, Yesenia Sáenz. Levanta las manos arriba, sube las manos arriba y todos, todos saltando. Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta. Con los dioses del sabor, el estilo original. Ahora. Mis ojos lloran al no verte, mi corazón sufre al no tenerte. Siento a ti, lejos de mi lado, que no daría por estar contigo. Sí, sí, sí. Por mucho tiempo fuimos tan felices. Es una pena que todo se acabe. Así la vida, Yesenia. No será fácil de olvidarte, porque mi corazón te pertenece. Te amo y te amaré por siempre, vida mía. Tú y yo hasta la muerte. Éxito original con los dioses del sabor. El estilo espectacular. Ahí. No será fácil de olvidarte, mi corazón. Hermanos del sur del Perú, la gente de Tacna, Arequipa.